saludamos nuevamente en estas cápsulas de salud, su servidor el doctor Raúl Vargas, en esta bella tarde lluviosa. Probablemente van a escuchar en el video, a la hora de que ustedes lo reproduzcan, esta lluvia que está cayendo constantemente. Pero es un bello día nublado, no vamos a dejarlo, esa lluvia es tranquilizante, es relajante. El tema de hoy va a ser la talla baja, la estatura baja, todos aquellos jóvenes que ven que no despegan, que no crecen. ¿Cómo podemos calcular la estatura? Bien, la estatura o la talla de la persona la vamos a calcular primero para las mujeres. La estatura de la mamá más la estatura del papá, el resultado se divide entre dos. Esa más o menos debe ser la talla promedio para las mujeres. Para los hombres es igual la talla del papá o la estatura del papá, la talla o la estatura de la mamá, más una constante que es 13, el resultado entre 2. Esa más o menos debe ser la estatura promedio del hijo. Generalmente, la mayoría de las veces, el hijo sobrepasa un poco la estatura de los papás. Eso se ha visto generación con generación, donde las generaciones tienden a ser más altas. Esto se llama talla baja o se llama una estatura baja, para darme a entender o para que me entiendan. Bien, ¿por qué se produce eso? Bueno, pues básicamente lo principal es porque no se está secretando una adecuada cantidad de hormonas del crecimiento. La hormona de crecimiento es la que, como su nombre lo dice, pues es la que nos va a hacer crecer. Lo segundo y también muy frecuente es la desnutrición. Eso, indudablemente, que si hay una mala nutrición, va a haber una disminución en la estatura. Lo segundo es hacer poco ejercicio. Entonces tenemos en la actualidad todos los medios de comunicación, el internet, los teléfonos móviles, las computadoras, donde vemos que los niños y los jóvenes cada día son más sedentarios, están más quietos y hacen poco ejercicio. Número 4, generalmente consumen mucha alimentación, llamémosle chatarra y subrayada, chetos, papitas, refrescos, etcétera. Es lo que consume más la juventud en la actualidad, es alimentación basura o alimentación chatarra, que lo único que va a hacer es saciar el apetito, pues los va a llenar, el estómago se va a distender, se va a ocupar y entonces va a quitar el apetito, pero realmente les va a nutrir poco. Básicamente esos son los factores principales, primordiales, que van a producir una talla baja, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer para ayudar a todos los jóvenes? Porque dentro de mis seguidores en el canal de YouTube y en la página ha sido: ¿qué tomo para aumentar mi talla? ¿Qué tomo para crecer? Porque mido 1.60 y mi papá mide 1.80 y yo siento que ya me estoy quedando chaparrito o chaparrita. Bueno, primero que nada, vamos a ocuparnos de la postura. Generalmente la postura debe de ser erguida, no debe de ser jorobada. O sea, los jóvenes tienden a caminar como más jorobados, y algo que tiene la culpa de la juventud de que camine jorobados es el celular. Ven el celular y estás así. Inclusive ya se han creado algunos programas de que si yo inclino la cabeza, el teléfono deja de funcionar. Entonces yo tengo que poner erecto para poder ver el teléfono. Esto, entonces, lo que hace es hacer esto. Y la columna vertebral es muy importante. Generalmente la columna y los huesos largos del cuerpo son los que nos van a dar el aumento en la talla. Entonces es importante, primero, la postura. Segundo, el ejercicio. El muchacho debe de dejar de ocuparse un poco de la computadora, de dejarse de ocupar un poco el teléfono móvil y empezar a hacer ejercicio. El ejercicio es súper, súper importante. Oxigenar, nutrir. Con el ejercicio secretan muchas sustancias que van a favorecer la secreción de hormonas de crecimiento. Algo muy importante, la buena alimentación. Eliminar todos los alimentos chatarras, eliminar todos los alimentos con azúcares refinados, con harinas refinadas. ¿Por qué? Porque eso va a entorpecer la asimilación de nutrientes, eso va a entorpecer la asimilación de proteínas, de vitaminas, de minerales, que van a impedir que nuestro cuerpo se alimente adecuadamente y que empiece a crecer ahora. Los muchachos de ahora tienden a estar más tiempo encerrados, tienden a estar más tiempo, lógicamente, que si están en la computadora, están bajo un techo. Si están con el celular, se buscan un lugar que haya sombra. ¿Por qué? Porque el sol no deja ver a veces adecuadamente la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el sol nos va a ayudar mucho a formar vitamina D. Y entonces, si no recibimos sol, pues lógicamente
no vamos a fortalecer los huesos, no vamos a dejar que entre el calcio a los huesos y estos huesos empiecen a crecer o sigan creciendo. Entonces es muy importante. Ahora, está bien contraindicado que si tú eres pequeño, de baja talla o de baja estatura, no puedes hacer pesas. ¿Por qué? Porque las pesas van a comprimir tu columna vertebral. Puedes hacer ejercicio, puedes jugar básquetbol, puedes jugar voleibol, puedes caminar, puedes correr, puedes nadar, que es un excelente ejercicio, pero levantar pesas no debes hasta que alcances tu mayoría de edad. ¿Por qué? Porque las pesas lo que van a hacer es ir comprimiendo los espacios intervertebrales y va a hacer que no crezcas. Haz un experimento en tu casa. Procura acostarte sin almohada, boca arriba, y en la mañana levántate y mídete. Y generalmente en la mañana medimos 1 centímetro más que en la tarde. Entonces, el estar relajado, el estar tranquilo, trata de buscar esa postura. ¿Por qué? Porque la columna es la que nos va a ayudar a crecer. Algo bien importante, si estás gordito, debes de bajar de peso. ¿Por qué? Porque el sobrepeso también va a actuar sobre la columna vertebral. El que estés obeso, ¿qué quiere decir? Que no estás teniendo una buena alimentación, que no estás teniendo una adecuada alimentación. Entonces, por lo tanto, no vas a crecer. No vas a crecer, ¿por qué? Porque te están haciendo falta nutrientes para despegar, para aumentar de talla. Desde el punto de vista alternativo, ¿qué podemos hacer? Ahí les va, apúntenlo. Es bien importante, es un licuado. Lleva un jitomate o un tomate mediano, ¿sí? Completo, lo echan a la licuadora. Lleva más o menos 40 gramos de habas, no secas, habas crudas. Si no saben cómo son o qué son, pregúntenle a su papá o a su mamá, porque a lo mejor ustedes nunca han comido habas. Las habas tienen grandes cantidades de levodopa. La levodopa va a ayudar a secretar la hormona de crecimiento, y le van a agregar 40 gramos de col blanca, que tiene L-glutamina. La L-glutamina también favorece la secreción de hormona de crecimiento. Entonces van a poner su jitomate, van a poner sus 40 gramos de habas, van a, sin cáscara por supuesto, se van a preguntar pues, más o menos cuántos son 40 gramos, bueno, un tercio de taza, y un tercio de taza de col, lo echan a la licuadora, echan un poquito de agua, lo licúan perfectamente bien, ¿sí? Y si les sabe feo, o sea, porque lógicamente si no están acostumbrados a tomar este tipo de alimentos, pónganle un poquito de miel. La miel de abeja también tiene muchos minerales y les va a ayudar. ¿Y qué es lo que van a hacer? Le ponen 1 o 2 cucharadas de miel y se lo toman. Ya sea que se lo tomen todo el día en la mañana, o se tomen la mitad en la mañana, guarden la otra parte del refri y se lo tomen en la noche, lo mezclan y se lo tomen, porque sí tiene un sabor que no es muy agradable al gusto. Bien, la vitamina D, que es bien importante para el crecimiento. ¿Por qué? Porque la vitamina D va a favorecer que el calcio se meta al hueso, que el calcio se alimente. Lo podemos obtener, fíjense bien, la vitamina D la podemos obtener a través del sol y es gratis. O sea, eso no nos cuesta absolutamente nada más que exponernos un poquito al sol. Recuerden, antes de las 11, después de las 2 de la tarde, se pueden dar un bañito de sol o simplemente pueden caminar en el sol. El sol les va a ayudar mucho a que su cuerpo forme vitamina D, ¿sí? Entonces eso nos va a ayudar a nutrir los huesos, y al nutrir los huesos va a favorecer que los huesos empiecen a aumentar de tamaño, en su longitud y en su grosor también. La vitamina F, que es también muy muy importante, la vamos a encontrar en los vegetales, ¿sí? Muchos vegetales, en las semillas de girasol, las semillas de girasol que se comen los pericos, bueno, pues también la podemos conseguir los humanos, y ahí viene la vitamina F. Bien, los minerales como el calcio, pues lógicamente que el calcio, ya hablamos en la osteoporosis, que el alimento emblemático que más calcio tiene es el ajonjolí. El ajonjolí lo tuestan y lo ponen en la licuadora, lo trituran, ¿ok? Y triturado se lo van a agregar a su fruta con yogur. El yogur tiene calcio, ¿sí? Y más el ajonjolí, más la fruta que tiene vitaminas y minerales, más los cereales integrales como es la avena, como es el germen de trigo, como es el salvado crudo. Ahí le podemos poner unas nueces. Las nueces también son riquísimas en cromo, por ejemplo. El cromo también nos va a ayudar mucho para lo que es el crecimiento. El hierro, que es muy importante para la alimentación, pues hombre, lo vamos a encontrar en el betabel, lo vamos a encontrar en todos los vegetales de hoja verde. En todos los vegetales de hoja verde vamos a encontrar el hierro. El magnesio lo vamos a poder encontrar en los higos,
es bien importante el magnesio. ¿Por qué? Porque junto con el magnesio, con la vitamina D, va a funcionar perfectamente la absorción de calcio. Entonces el magnesio es muy importante para nuestro organismo, para que siga adelante. ¿Dónde más podemos encontrar el magnesio? En las manzanas, en los limones. Y por último, algo que nos hace mucha falta, que es el fósforo, el potasio, el sodio, el azufre, etcétera, que van a estar dentro de la alimentación. Pero recuerden este jugo maravilloso, el tomate mediano, más las habas, más la col blanca, licuado con un poco de miel, o una o dos cucharadas de miel, les va a ayudar a crecer. Ahora, les voy a dar el nombre de un complemento alimenticio que tiene lisina. La lisina también es un precursor de la, o mejor dicho, la lisina es un estimulador para la secreción de la hormona de crecimiento. Hay un producto que se llama Lisam. De Lisam se toman una cucharada en la mañana y una cucharada en la noche. Con jugo de naranja, con jugo de zanahoria, le suelto ahí, se lo toman. Si les sabe feo, le ponen una cucharada de miel. Esta lisina les va a ayudar mucho a que se secrete más la hormona de crecimiento. Si tú eres menor de 18 años, yo he visto pacientes hasta de 20, que han logrado crecer 2 o 3 centímetros. Pero si tú haces esto, yo te garantizo que sí puedes llegar a aumentar hasta unos 5 centímetros. Entonces ya de 1.50 a 1.55, pues ya mejora la situación. De 1.40 a 1.45, pues ya mejora la situación, ¿sí? Entonces es muy importante de que lleven la dieta, sobre todo una dieta sana. Una dieta donde no tengan alimento chatarra, hacer ejercicio, darse sus baños de sol, mejorar su postura. No cargar pesas, es muy importante correr, trotar, jugar básquetbol, etcétera, nos va a ayudar muchísimo a crecer. Entonces, amigos, si ustedes quieren crecer, hagan todo esto, van a ver que van ustedes a notarlo. Háganlo por 4 semanas, ¿sí? Para todos aquellos seguidores de mi canal que están inquietos, esto les va a ayudar mucho. O sea, aquí estamos ya manejando la mayor parte de todo lo que es el secreto dentro de lo alternativo para que ustedes aumenten de talla o aumenten de estatura, ¿sí? Recuerden compartir este video, amigos, recuerden darle like, recuerden seguirme en las redes sociales y inscríbanse a mi canal de YouTube. Es bien importante que se suscriban a mi canal y reciban un abrazo caluroso y sean felizmente felices.